ver, vamos a ver unos memes, Maggie. Además de ya bájale, fuchi, guácala, y vas a hacer llorar a tu mamacita, ¿qué otra frase podría utilizarse para combatir con éxito la delincuencia? Zorro, no te lo lleves, chusma, chusma, puf. Te quiero yo y tú a mí, todas las anteriores. No, bueno, sí está verdaderamente. Fíjese cómo es el hazme reír el presidente. ¿Qué más? Cuando sufres el gasolinazo, pero no quieres quejarte. No, pues sí. ¿Cómo ve? No, bueno. Cuando no quieres investigar la corrupción en el gobierno. No, 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 no. ¿Qué más? Deja de atacarme con tus tweets. Le dice AMLO. No, bueno. Dice mi mamá que fuchi guácala la delincuencia. Ya al carajo la delincuencia, fuchi guácala. Empacaré tus ojos furiosos solo por si los necesitas. Tan re bueno. Qué bueno que ya le llegó la beca, hijo, para que te compres lo que te hace falta en la escuela. Puras chelas y puro. No, bueno. El crimen se combate con el uso de la fuerza del Estado. Dejen de cometer crímenes, piensen en sus mamacitas. Vean la diferencia, ¿no? De los estadistas. No, bueno. Esta casa es protegida por Dios y un arma. Entra sin invitación y conocerás a ambos. Tómala. Ah, no, pero le faltó fuchi guácala. ¿No? Bueno, ya nos vamos. Vamos a ver este tema. Alcaldía de Morena. Alcaldías de Morena se pudren por la violencia. Mire, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional, que no sirve para nada, ya lo vimos, en las alcaldías de la Ciudad de México la violencia va en potencial aumento. Lo increíble es que en las alcaldías a cargo del partido Morena se presenta un índice de delincuencia más alto, lo cual hace dudar no solo de la eficacia de la Guardia, sino de la capacidad de la Cuarta Transformación para el bienestar y la paz que tanto ha pregonado el presidente. Las autoridades capitalinas dieron a conocer que en los últimos 6 meses se tienen contabilizados 17 casos de feminicidios en la Ciudad de México. La cifra es de por sí alarmante, pero un recuento de letra roja indica que en lo que va de 2019 van por lo menos 63 feminicidios. Según los datos abiertos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las alcaldías con mayor incidencia de violencia son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Ixtacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en donde delitos como secuestro, homicidio y robo se los lleva el primer lugar. Todas esas alcaldías de la Ciudad de México, de la capital, son gobernadas por Morena. Aquí se cumple lo que hace un momento decía alguien. Los gobiernos están coludidos con los criminales. Eso es Morena, un gobierno de criminales. ¿Tenía alguna duda?